Bien, daros la bienvenida a todos a esta sexta edición del Festival 4x4. Nos hace mucha ilusión saber que tenemos todo completo en cuanto a participantes a pistas. It's very good to be here again on the sixth edition of the festival. Cada año parece que no se puede superar, pero al año siguiente más gente, más actividades, mejor, mejor y mejor. Es mi primera vez aquí y estoy absolutamente impresionada con toda la gente, el ambientazo. Totalmente impresionante del montaje que hay. Pep y su team lo hacen bien y la prueba es que cada año viene más gente, ¿no? Très bien, beaucoup de monde, grandiose, beaucoup de monde, famille, tout, c'est familial, impeccable, un bon week-end. 12 véhicules et 26 personnes. Lo que más nos gusta es la organización, o sea, cómo está montado, desde que puedes estar solo de público, cómo puedes participar con el coche y puedes acceder a todos los sitios. Bueno, la actividad de Ecodrive muy bien, la gente ha disfrutado muchísimo. Pues ha sido una experiencia única. Es impresionante estar rodeado de tantos y tantos amigos del mundo del off-road. Vosotros tenéis algo especial y de algo especial os vamos a hablar ahora porque vamos a presentar oficialmente ya el Campeonato de España de Rallys Todoterreno 2017. Sí, en principio este año lo que queremos es darle un plus de calidad en la organización y sobre todo en seguridad y el aspecto deportivo. Hemos llegado a un acuerdo con ASO, un acuerdo que se ha cerrado recientemente para que este año la Baja Aragón forme parte del Dakar Challenge. ¡Qué familia del Dakar, eh! 2017, yo creo que esto merece un aplauso enorme. Hemos visto unas imágenes bestiales, hemos visto una lucha entre Peugeot, entre Toyota. Delante nuestro teníamos un rival súper bueno, teníamos un equipo increíble a nivel de medios, pero también a nivel de pilotos, copilotos. O sea, tenía una estructura muy difícil de ganar. Yeah, this year Dakar was a really strange Dakar, very short. Third place was very, very good. Sí, fue un Dakar diferente. Mucha lluvia, especiales recortadas. Pero bien, siempre es muy ilusionante volver a estar con toda la familia del Dakar y poder disfrutar, ¿no? Yo creo que ha sido muy bonito y el hecho de terminar ha sido maravilloso. Por fin terminó la Acciona. La verdad que este rally no fue fácil, pero por fin pudimos llevar el coche eléctrico a meta. Mi experiencia en el Dakar, yo he hecho dos años antes y que la acabé en mi primer Dakar con camiones en el 2011. It's really amazing what we see here, what you can do here.
and also what everybody can drive here. It's very, very nice. Me presenté aquí un día en Las Comas, que me llamó Pep Vila hace 2 años, y el tío me subió en el camión. Pero ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Y estábamos dentro del camión y el tío me decía, te saltan las lágrimas. Digo, hostia, tío, me voy a pillar un camión fijo, ¿sabes? Llevamos 4 o 5 años viniendo aquí, a Las Comas, cada año mejor. Este año me he llevado al nieto. Siempre cambia algo, pero siempre es para mejor. It's good to see all the families, everybody enjoying themselves. Feels like a second home for me. Y una gran fiesta del 4x4 y del motor. Que esto continúe y por muchos años. Muchas felicidades, equipo.